Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este vídeo. He estado viendo estos últimos días algunas comparativas del Mavic Air 2 contra el Mavic 2 Pro. Y yo no digo que vaya a hacer una comparativa o no de estos dos drones, pero pienso que casi más importante es saber las diferencias que tenemos entre el Mavic 2 Air y el Mavic Air. Y vamos a mirar una cosita que es muy sencilla. Voy a coger lo que sería cómo transportamos el Mavic Air, el dron y el mando, aquí. ¿Cómo transportamos el Mavic Air 2? El dron, el mando, una cajita así. La verdad es que no todo queda en comparativas de imagen, sino que también funcionalidades. Como sabréis, el Mavic Air se podría controlar con el DJI Go 4 App. Me daba unas posibilidades de poder utilizarlo con infinidad de productos de terceros, como por ejemplo Drone Deploy, Aero Ranger, Litchi, Pix4D, etcétera, etcétera. En cambio, con el Mavic Air 2 parece ser que la SDK de DJI no es tan interesante para los desarrolladores. Entonces parece ser que por ahora no va a haber modos autónomos de vuelo de terceros, y esto me da cosas que pensar. Aunque sí es verdad que tenemos supuestamente una mejor fotografía, puesto que la lente es mejor, vamos a tener que hacer, en caso de que tengamos que hacer waypoints, no tenemos una posibilidad gráficamente notoria para hacerlo, puesto que solamente tenemos el modo hyperlapse, no tenemos waypoints abiertos. No podemos hacer un waypoint en el que nosotros podemos decir vas de aquí a aquí y de allí a allí, y yo voy a hacer o fotos o voy a hacer, por así decirlo, vídeos. Entonces aquí ya veo un punto negativo en el DJI Fly App, los drones que vuelan con esta aplicación. No tenemos un soporte al 100%. Es decir, lo que ha hecho DJI para mí con este DJI Go 4 App y DJI Fly App es: voy a quitarle cosas a los drones para que separemos lo que es un dron profesional de un dron recreativo. Y esto pues nos capa a todos un poquito el abanico que teníamos antes de posibilidades. Es una manera muy estratégica de limitar a los nuevos que vienen a este mundo a no hacer cosas que quizás estaban pensadas solamente para el mundo profesional. Y como digo yo siempre, lo ideal sería que todos pudiéramos emprender modelos de trabajo antes de probarlos, antes de lanzarnos de cabeza. Y ahora pues vamos a tener que tener pasos como por ejemplo el vídeo que dejo aquí arriba de cómo podríamos hacer un mapeo con el DJI Mavic Mini, que se puede aplicar perfectamente al Mavic Air 2. Con el Mavic Air normal podríamos hacer un waypoint o podríamos hacer incluso un mapeo con aplicaciones como Aero Ranger, como aplicaciones como Pix4D, con aplicaciones como Drone Deploy. Incluso con Litchi podíamos hacer los waypoints tranquilamente. Incluso podíamos hacer estos mismos vuelos con la aplicación DJI Pilot en su versión de Android. Como sabéis, en los dispositivos iOS no funcionan con solamente funciona con drones profesionales. Y estas son cosas que a mí me dan un poquito de pena, ¿no? Pena porque una cosa es, no sé si es que DJI no libera totalmente la SDK para que los desarrolladores puedan integrarlo a lo que sería sus aplicaciones, pero el problema que yo veo aquí es que, por ejemplo, si Litchi está basada, o Drone Deploy está basada, o Pix4D, estas aplicaciones están todas basadas en el SDK de lo que sería la aplicación estándar de DJI Go 4 App, me imagino que querrán seguir soportando a estas personas. Y un nuevo estudio para hacer otra aplicación que va a costar también quizás a lo mejor dinero, es solo exclusivamente para lo que sería el DJI Mavic Air y los nuevos que salgan de ahora en adelante de consumidores a partir del Mavic Mini, no sabemos si este mercado se va a explotar o no, porque como digo, al final estas aplicaciones están hechas para que se pueda
llevar al modo profesional. He visto otras aplicaciones, como por ejemplo DroneLink, que lo expliqué una vez aquí en el canal. Es una aplicación también de iOS que puedes incluso hacer programación en JavaScript para hacer tus rutas de vuelo como tú las quieras con esos códigos fuente, por así decirlo. Pero tampoco veo que haya un soporte para drones como por ejemplo el Mavic Mini o el drone como el Mavic Air. O sea, están también limitados o pensados para hacer vuelos en estas aplicaciones que aportan el DJI Go 4 App, ¿vale? La aplicación que hemos tenido hasta ahora en el Mavic Air, en el Mavic Pro y en toda esta gama de drones hasta el 2019. Nada, es una pequeña reflexión que quería hacer con vosotros. Las cosas buenas, las cosas malas que tienen las cosas, para mí, la verdad es que la única mala cosa que veo en estos drones que están saliendo ahora de consumidor es eso, que parece que los están, limitando a que sea solo y exclusivamente para, con metodología, por así decirlo, muy limitada, para que no puedas hacer muchas cosas con ellos, y cosas que teníamos integradas en el DJI Go 4 App pues faltan, ¿no? Y seguramente habéis escuchado de los youtubers grandes que hay pequeños menús que ya no tenemos, que no los encontramos, que es una pena, que seguramente los van a poner. Seguramente los van a poner, yo no digo que no, pero me parece que estratégicamente yo pienso que no les interesa mucho el tener aplicaciones pro en, por así decirlo, en mi manera de pensar. Yo pienso que un mapeo es una cosa que podemos hacer incluso a un parque de nuestra zona o a una arboleda o, por ejemplo, a un sitio que nos guste, una roca que queramos tener en 3D, por ejemplo, o en tridimensional, o para hacer una edición en tu ordenador. Hay gente que le gusta hacer cosas así. Y tenemos todos los modos de fotografía que sí que son muy buenos. Me gusta esta nueva versión de Mavic Air 2 con todos estos plus en lo que sería la fotografía. Pero me faltan los waypoints. Me faltan los waypoints, de verdad. Si pudiese tener waypoints, podría hacer incluso mapeo. Podría hacer incluso un hiperlapse que no tenga nada que ver con lo que me dice la aplicación. Si quiero 5 puntos, si quiero 6 puntos, si quiero 7 puntos, al fin y al cabo se trata de mi tiempo. Y tener que hacer un waypoint, después otro waypoint y después otro waypoint para que quede perfecto. A mí me gusta a veces hacer dos líneas y después de esta línea otra línea y de esta línea otra línea y después cortar las secuencias y mezclarlas. Para mí eso personal, incluso a veces para subirlos a YouTube. Bien, voy a hacer seguramente una prueba de fotografía y yo creo que esto a lo mejor parece una tontería, pero el DJI Mavic Air tenía 32 megapíxeles en lo que sería la foto esférica. Y la foto que me hace el DJI Mavic Air 2 no es mucho más grande. Entonces, la mejora que tenemos en la cámara es justamente la lente. La lente es la que trabaja mucho mejor y el software pues está diseñado seguramente diferentemente, pero el resultado final en RAW es muy similar. Y nada, no quiero hacer más largo el vídeo, espero que os haya gustado este vídeo. He intentado dar mi punto de vista de por qué pienso que la DJI Fly App y los nuevos drones de consumidor los están limitando mucho para que haya una gran diferencia en lo que serían los drones profesionales. Porque claro, si os habéis dado cuenta, el Mavic Pro lo tenían puesto como para el mapping, ¿no? Era el sucesor del Phantom, ¿no? La cámara. Y de repente nos sacan el Spectral, nos sacan el RTK, nos sacaron primero el RTK, después nos sacaron el Spectral, después nos sacaron la versión 2.0, después nos sacaron de los Ferries Phantom. O sea, quieren de verdad intentar separar lo que son drones profesionales de drones consumidores. Y ahora podemos hablar así: el Mavic Mini es el que es para los que inician, el Mavic Air 2 es para los medianos, los que están empezando y están a punto de llegar, es lo que yo pienso, ¿vale?, al mundo profesional. Después tenemos el modo pro amateur, que sería profesional pero también entusiastas. Sería el Mavic 2, la Mavic, esta serie de Mavic grandes, por así decirlo. Tenemos el Mini, el Air, el Mavic. Después tendríamos ya modo super profesional, por así decirlo, porque sé que es así, el Phantom y para arriba. Y nada, eso es todo.